Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que estén viendo este video. Hoy les traigo un review de este par que tenemos adentro de esta caja. Por si no reconocen la caja, es de la colección de Off-White con Nike que sacaron 50 diferentes dunks. Y uno de ellos lo tenemos acá. Pero antes de poder ver los zapatos, quiero recordarles que tenemos el giveaway de estos dos Pop Funkos. Uno siendo un Kylian Mbappé y otro siendo un Ice Cube. Cuando lleguemos a los 1000 subscribers, voy a anunciar al ganador y ese ganador puede elegir cuál de los dos se quiere quedar. Lo único que tienen que hacer para ganar es suscribirse a mi canal, darle like a este video, seguirme en Instagram y comentarme en el video que les voy a poner acá arriba de qué país vienen y su cuenta de Instagram. Así los puedo contactar si es que ganan. Y ahora ya que anuncié el giveaway, podemos ir directamente al review. Pero como siempre, antes de ver los zapatos, les voy a enseñar la caja, porque obviamente es algo que nos interesa muchísimo a todos nosotros que somos sneakerheads. Y esta es una de las cajas más interesantes que he visto en zapatos. Me gustan muchísimo los hoyos transparentes que tiene, porque se puede ver como el papel. Otra cosa que me gusta mucho de esta caja es este borde negro que tenemos alrededor que parece tape, pero en realidad no lo es. Es como un estampado que tenemos en la caja. Tenemos este logo que parece que fue dibujado por unos niños, y las manos y la cara en medio de Off-White en color verde. Y abajo tenemos una etiqueta que dice Team, Location, Style Number, Season y TC Code, que es solo donde explica más sobre el zapato y la marca. De un lado podemos ver que tenemos la talla donde dice Nike Dunk Low, 10 americano y 11.5 para mujeres. También tenemos un hoyo que está cubierto por un plástico. Eso la verdad que no sé por qué está cubierto por un plástico, me imagino que es para que la gente no esté metiendo el dedo cuando el par está nuevo. Bueno, y ahora vamos a abrir la caja para poder ver cuál de todos los pares me tocó. También tenemos este papel amarillo que se mira muy bonito, que dice Off-White y el año 1985, porque fue el año donde salió el Dunk. Y aquí tenemos el par que me tocó. Por lo que pueden ver, me tocó el par número 26 de 50. Y la verdad que estoy muy feliz porque este es uno de los pares que más me había gustado. No sé si el número me gusta, no sé por qué, me hubiera gustado un número más cool. Pero bueno, 26 es lo que es. Pero cuando se trata del colorway, es algo que me gusta muchísimo. La verdad que estoy muy feliz que me tocó este, ya que me gusta mucho cómo se ve. Está como verde menta con el azul y el gris del zapato. Sientan muy bien juntos. Algo que me acabo de dar cuenta también es que el papel dice Off-White y tiene también ese logo que se mira como pintado por niños, la cara y las manos. Esos detalles la verdad que son cosas que me gustan muchísimo que hacen las marcas para poder presentar como que el material o el objeto mejor. Y ahora que aquí tenemos el par, me gustaría hablar un poco más de él y sus detalles. Pero primero les voy a contar cómo funcionó el lanzamiento de este par. Primero que todo, creo que solo salió en Asia, Europa y Estados Unidos, Canadá. O sea, no salió en Latinoamérica lastimosamente porque fue lanzado solo con el Sneakers App. Y lo que hizo Nike fue que le dio un acceso exclusivo a todas esas personas que llevan mucho tiempo con el app o con personas que han estado usando el app muy regularmente. Y como les dije, hay 50 pares diferentes, pero tú no puedes elegir cuál de los pares te quieres quedar, sino que lo que uno hace es pagar y después el sneaker app o la gente que trabaja para Nike va a decidir qué par te va a tocar a ti y ellos te mandan uno que sea totalmente random. Lo que me gustó de ese lanzamiento es que mucha gente pudo comprar, tengo muchos amigos y conozco mucha gente que pudo comprar un par que normalmente se le hace más difícil porque el Sneakers App ya todos sabemos que es súper complicado comprar, más con todos los bots y todas las personas ahora que compran solo para revender. Pero con suerte muchas personas pudieron comprar estos pares que no son revendedores sino que los van a usar ellos mismos. Otra cosa es que sé que ciertos números salieron solo en Europa, otros ciertos números salieron solo en China y otros ciertos números salieron solo en Estados Unidos. O sea, no todos los 50 salieron en todas partes, sino que hay unos que salieron
como que en áreas exclusivas, como el 26 supuestamente fue solo para Europa, pero hay otros pares, como creo que fue el 19 que salió solo para Estados Unidos, y así. Y los pares más buscados son el 1 y el 50. ¿Por qué? Porque los dos son muy diferentes. Uno es casi todo blanco y el Swoosh es de color plateado. Y el 50 es de color negro con los pequeños detalles de color morado. Pero del 2 al 49 todos son muy parecidos, todos son gris con blanco. Y lo único que es diferente son las overlaces, el tag, la lengüeta y los colores que tenemos aquí al lado. Todo lo demás sigue siendo muy parecido. Otra cosa es que hay unos que vienen con diferentes materiales. Hay unos que vienen con gamuza y otros que vienen con cuero. Este que tenemos aquí es de cuero. Pero honestamente, cuando yo vi el de gamuza, esperaba que me tocara uno con gamuza porque se miraba muy muy bonito. Y siento que tenía mejores materiales, ya que no usa este canvas que tenemos aquí, sino que esta parte sería hecha de cuero. Lastimosamente no me tocó ese, pero la verdad que estoy muy feliz con este par. Y ese acceso exclusivo que te daba Nike fue por 2 semanas. O sea, comenzó el 9 de agosto y terminó hace como una semana, creo yo. Incluso, yo lo pude comprar el último día que salieron. La reventa de este par está muy loca, diría yo, porque hay unos pares que están por debajo de los $400, como alrededor de los $300 o euros. Y hay otros pares que están llegando a los 1,100 euros, $1,100. Es una gran diferencia. Este que tenemos aquí creo que cuesta alrededor de los 400, 500. Pero el 1 y el 50 o incluso el 49 están alrededor de los 1,000 y pico. Que yo siento la verdad que es demasiado para un zapato. El precio retail de este par fue muy por arriba de lo que es un Dunk normal. Este par costaba $180 o 180 euros. Un Dunk normal como este que tenemos aquí llegaría a costar alrededor de $100 o 100 euros. Que es casi la mitad. Pero obviamente los materiales de este par aquí no se comparan con los que tenemos en este. Este, aunque una parte sea canvas, se nota que es un canvas de buena calidad. Y también la parte que es un cuero muy muy bueno, muy por arriba a los que usan normalmente con los Dunks. Al igual que se puede ver que también usaron un poco de ese dinero para mejorar la presentación del zapato, o sea en la caja, que la verdad me hace un poco feliz. Ahora vamos directamente a los detalles de este zapato, ya que tiene demasiados detalles y creo que es uno de los zapatos más lindos, aún siendo muy loco. Primero que todo podemos ver el tag. El tag que tenemos aquí es de color azul, es muy famoso en todo lo que es Off-White, creo que ya todos lo conocemos. E incluso en estos 50 que salieron, muchos tenían tags de diferentes colores. Y obviamente en este tag podemos ver que dice Lodge 26 de 50, dice Off-White, la carita en medio y las manos a los lados. Y ese tag es del mismo color de la lengüeta. La lengüeta, como pueden ver, se ve como si estuviera no terminada. O sea, está saliéndole la esponja a los lados. Al igual que tiene un agujero a la par del logo de Nike. Y ese logo de Nike me gusta porque se ve como añejado. Por alguna razón se ve como si fuera de los 90 o incluso de los 80. Ese agujero todavía no sé si me gusta o no. Pero ya lo hemos visto antes en los Jordan 5 que sacó, creo que fue en 2020. Y a la plantilla la tenemos una con una cara y la otra con una mano. Las dos obviamente demostrando que son Off-White, con un color azul igualito al que tenemos en el tag y la lengüeta. Y abriendo la parte de afuera del zapato tenemos estos overlaces que son como un color menta que están arriba de las laces, que creo que se ven un poco locas. Y antes, la verdad que antes no me llamaban mucho la atención, creo que no me gustaban cómo se miraban en esos Dunks. Pero por alguna razón siento que en este par que es totalmente gris se ve muy bien y se resalta. Sé que mucha gente se las quitan y usan los zapatos sin los overlaces. Yo la verdad es que creo que las usaría con los overlaces porque lo hace ver un poco más loco. Todavía no sé muy bien cómo voy a amarrar estas laces porque son un poco muy largas, pero una persona en Instagram me recomendó amarrarlas en la parte de atrás como en los forums de Bad Bunny. Creo que ya todos saben cómo se ve. Si no saben cómo se ven, pues lo voy a poner una foto aquí arriba para que la puedan ver. Y creo que así lo haría. Si no, pues lo haría aquí enfrente, pero creo que si los amarro enfrente
como que choca la vista ver tantas cosas enfrente del zapato. Algo que me gusta mucho en estas laces, tanto en las upper laces como en las normales, es que las dos dicen shoe laces en cada punta. Podemos ver que en las ventas lo hice también de color negro, al igual que las que tenemos de color blanco, que son las normales del zapato. Y sí, estas son las únicas que vienen con este par. Me hubiera gustado ver más laces, pero creo que las blancas se ven muy bien, ya que tiene muchos colores este par. Y eso que vengan con algo escrito a los lados, es muy muy icónico de la marca Off-White. Y ahí yendo a los materiales, podemos ver que tenemos un cuero de color gris muy suave, la verdad que se puede ver que es de muy buena calidad. Esta es una calidad que está muy por arriba de los Dunks que hemos estado recibiendo, como les conté antes. No solo es muy suave, sino que también huele a cuero. Qué rico. Y en este cuero gris también tenemos al lado Off-White for Nike escrito y todo ese texto de color cromo. O sea que es un color como plateado cromado. Y en mi opinión, en este par se ve muy bien de ese color. Me gusta que sea plateado porque no se puede ver tanto. Creo que es una mejor decisión hacerlo de ese color a que lo hayan hecho negro, porque si no hubieran sido muchos colores en el par. El otro material que tenemos, como les conté antes, es un canvas. Es un canvas muy resistente, incluso diría yo que es de muy buena calidad. No creo que al que tenemos aquí se le vayan a hacer hoyos solo por rajarlo, sino que creo que este es uno de esos que sí te va a durar mucho tiempo. Que la verdad es algo que esperas en un par que estás pagando $180 o euros. Obviamente hablando del retail. Podemos ver la suela que es de color gris totalmente. Esa no tiene nada loco. Y todos del número 2 al número 49 vienen con la misma suela. Ahora ya yendo a la entresuela, tenemos una de color crema que se mira muy bien. Creo que se mira excelente. Y en la parte de atrás tenemos esta como plaquita que viene de color rojo con naranja, que dice el número del zapato que te tocó de 50. O sea, en este caso, el número 26 de 50. Y en la parte de arriba tenemos escrito en cromado FA21565-9470. La verdad es que no estoy seguro qué significa eso. Sé que por lo menos el 21 es del 2021, pero todo lo demás, la verdad que no tengo idea. Si ustedes saben qué significa, me lo pueden poner en los comentarios. Y a lo largo del swoosh podemos ver que tenemos un como cuadrito que es como un mini tag de color celeste, que ya hemos visto muchísimas veces en todos los Off-Whites que salen con Nike. En la parte de atrás también tenemos Nike de color negro en el cuero que está de color gris. Y algo que me gusta muchísimo también en este par es que el interior está hecho como con material sintético que parece cuero, pero no lo es, que está muy acolchonado. Entonces hace el par mucho más cómodo y puedes usarlo sin calcetines si quieres. Obviamente no lo recomiendo. Siempre recomiendo usar calcetines que no se ven para que sea un poco más higiénico. Pero si decides no usar calcetines con este par, creo que no hay problema y no te va a lastimar. Creo que en conclusión estoy muy feliz con este par, ya que es uno de los Off-Whites más bonitos que he visto. E incluso los colores que me tocaron a mí, creo que son perfectos. Estoy muy feliz que me tocó este colorway y no otro que no me hubiera gustado. Me pueden dejar en los comentarios si a ustedes les gustó este lanzamiento y si les gusta la idea de que no sabes qué par te va a tocar, o si prefieres tú comprar el par que tú quieres y no tener que estar como con la intriga si te va a gustar o no. Porque a mí la verdad, no sé, tengo sentimientos encontrados, ya que sí me gustó el lanzamiento porque creo que fue más fácil comprarlo, pero eso que no sabes qué par te va a tocar y estar pensando si te va a gustar o no, creo que es algo que no me emocionó mucho. Pero bueno, al final creo que fue bien hecho por Nike. Algo que creo es que el precio $180 retail por un par de Dunks es un poco demasiado. Aún teniendo materiales muy buenos como los que tenemos en este par, creo que casi duplicando el precio fue un poco muy loco. Ya que en este par que tenemos aquí, que fue una colaboración con Fragment, llegó a costar $150 o euros porque era una colaboración con la marca de lujo tanto como es Off-White. Y no entiendo por qué en este par que le subieron $50 o euros, porque en el otro le subieron 80. Pero bueno, es lo que es, los dos tienen muy buenos materiales. Si no han visto el review de este par, lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver luego, ya que es uno de mis Dunks favoritos y tiene muy muy buenos materiales. Al igual que a mí siempre me van a gustar los Dunk High un poco más que los Low.
Ahora ya que hablamos suficiente de este par, vamos al Unfit Review. Muchísimas gracias por ver otro de mis videos. Si este les gustó, no olviden darle like. Y si no están suscritos todavía, suscríbanse, ya que eso me puede ayudar mucho a mí a crecer en este canal. Espero pronto traerles un review de este par que tenemos aquí de New Balance, que en mi opinión es uno de los más bonitos que han salido este año. Espero que todos ustedes sigan comprando todos esos pares de zapatos que a ustedes les gusta tanto y verlos en la próxima. ¡Chao!